Es, la idea es que cuando empezó Diario de Campo ya hace casi 20 años, que es ahora nuestro boletín, nuestra revista científica de producción, de investigación, cuando empezó Diario de Campo era un boletín también donde se informaban todas las actividades que se hacían dentro de la Coordinación Nacional de Antropología, que como ya saben, incluyen las direcciones de lingüística, de historia, de antropología social y de antropología física. Entonces decidimos hacer un boletín interno electrónico que llamamos El Trueque, que diseñaron fundamentalmente Fabiola, nuestra encargada de divulgación y de difusión, y Paola, la diseñadora de la Coordinación Nacional de Antropología, para estar cada mes enviando a todos los investigadores y a todos los involucrados en las áreas de la coordinación las actividades que hacemos como parte de la investigación y la difusión del patrimonio cultural. Esto es muy importante porque las actividades que se hacen de antropología dentro del instituto pocas veces tienen tanta difusión como otras actividades que tienen que ver con arqueología, con monumentos históricos. Entonces sí es muy importante que todos sepamos qué hacemos dentro de la Coordinación de Antropología y que estemos participando y estemos enterados de lo que se hace. El Trueque va a ser, va a dividirse en actividades dentro de la Ciudad de México y actividades en los estados, y como les decía, lo va a recibir todos los investigadores del INAH, no solo los de la Coordinación Nacional de Antropología, pero va a funcionar como un boletín interno. Entonces paso la palabra a Gabriela Iturralde para que nos hable un poquito más. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo solo quería contarles un poquito cómo de esto, cómo se decidió el nombre, que me parece que es un nombre bonito, el del Trueque. Ustedes saben, digo, que aquí trabajamos antropólogos, historiadores, etnólogos, etcétera, ¿no? Además, digo, incluso en las áreas administrativas la gente tiene esa formación. Entonces quería contarles un poco que el Trueque es un sistema de intercambio de bienes y servicios en el que no media el dinero. Tradicionalmente se intercambian bienes que están tasados y por su valor de uso, es decir, por aquello que a las personas puede servir, ¿no? Que les resultan útiles para alguna cosa. Por ejemplo, para satisfacer una necesidad alimenticia se pueden cambiar alimentos, se cambian objetos, se pueden cambiar herramientas y también servicios. La expertise de alguien que sabe hacer algo que nosotros no sabemos hacer, ¿no? O por ejemplo, que conoce cosas que nosotros no conocemos. Entonces me parece que es muy bonito pensar que lo que estamos construyendo aquí es un sistema de intercambio, que es un sistema que se consideraba tradicional o residual, que no hace parte de la economía moderna y sin embargo sigue existiendo, ¿no? Este intercambio de bienes y de servicios. Hay muchos investigadores que se dedican a trabajar sobre esto que consideran que el trueque, que este intercambio, no involucra solamente objetos, es decir, bienes, sino y sobre todo relaciones, ¿no? Que en el trueque, que en este intercambio lo que se hace es tejer relaciones. Y me parece que eso es como lo más importante de este boletín, ¿no? Que a través de dar a conocer las actividades que hacemos, que todo hay que decirlo, son más de 150 actividades que se hace, que hace la Coordinación Nacional de Antropología al año, en las que están involucradas la energía, el tiempo y la creatividad de un equipo muy grande de personas, para lo que sirve, para lo que debería de servir, o sea, dar a conocer estas actividades es para tejer más relaciones al interior de nuestra institución y afuera de la institución, ¿no? Con otros espacios de la antropología, la historia, la lingüística, la neuropsicología, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos estos espacios. Entonces nos da mucho gusto presentarlo y pedirles por favor, porque como se tejen relaciones y como ya lo mencionó la doctora y lo va a decir ahora Fabiola, es un producto colectivo, depende de que intercambiemos todos nosotros, ¿no? Lo que hacemos, de que nos cuenten los investigadores qué es lo que hacen, cuáles son sus proyectos, las direcciones
que nos informen de lo que hacen para que nosotros podamos devolver este producto que va a circular no solo a través de nuestros correos, sino en las redes sociales. Esperemos que muy pronto en las páginas oficiales de Lima, ¿no? Entonces eso era Fabiola. Quería agradecerles muchísimo a Paola y a Fabiola, a Fabiola Sevilla y a Paola Sánchez, su trabajo, porque esto ha supuesto emprender un proyecto que no estaba previsto en medio de todos los otros trabajos que se tienen que hacer de organizar eventos, carteles, constancias, etc., ¿no? Entonces me parece que es un resultado muy interesante, muy bien hecho, muy bien logrado, que ha sido un esfuerzo emergente y bien grande. Fabiola, para que expliques un poco cómo funciona, ¿no? Por favor, porque tú eres la que... Fabiola es quien se va a encargar de recibir la información, procesarla y ponerla en circulación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí este día en la presentación formal de El Trueque. Y bueno, para continuar con la explicación que Gabriel Iturralde nos dio, pues El Trueque va a ser distribuido mensualmente, por lo cual hay tres puntos que me gustaría abordar con ustedes. El primero es, bueno, este trueque queda a disposición de ustedes los investigadores, y la recepción de las actividades académicas será del 25 al 28 de cada mes. Tenemos estos tres días en los que vamos a estar recibiendo sus eventos, etcétera, etcétera, y tendría que ser con un mes de anticipación para que también se puedan difundir a través de las redes sociales, que bueno, aquí con apoyo del área de informática vamos a estar haciendo difusión. Y bueno, esto es Twitter, Facebook y Google Más, es lo que hasta ahora tenemos. Esperemos que la página oficial de aquí de la coordinación esté pronto otra vez en servicio, pero por lo pronto tenemos Facebook, Twitter y Google Más. Les invitamos también a que se inscriban vía electrónica para recibir el trueque. Y bueno, pues finalmente el trueque que hoy se presenta es parte del trabajo colectivo de las diferentes áreas que se involucran en la Coordinación Nacional de Antropología. Buenos días a todos. Sí, en efecto, este es un esfuerzo por demás interesante y muy pertinente, porque también va a permitir dar la voz a los centros CINA, a los otros centros de trabajo, ¿no? También que no solo están ubicados aquí en la Ciudad de México y en la Coordinación Nacional de Antropología, sino que también va a permitir justamente estar al tanto de las múltiples actividades que realizan desde sus trincheras los investigadores en cada lugar. Entonces vamos a tener también no solo las actividades propiamente académicas, las investigaciones, los seminarios, los coloquios, sino también exposiciones fotográficas, muestras de video, de cine, documental, en fin. Entonces eso nos va a permitir justamente también acercarnos cada vez más, por lo menos vía virtual, con todos esos centros de investigación, con los investigadores y con sus investigaciones. Entonces, pues, no sé si... No, nada más agradecer a todo el equipo, a todos, y bueno, invitarlos un pequeñito a mi grupo para celebrar la inauguración del trueque. Cada mes va a estar pegado esto, una versión así, porque en los tablones ya no, ¿no? Por si alguien no quiere verlo en internet, pues va a estar pegado también en los tablones ya no. Gracias. Un aplauso al equipo.